La volatilidad del tipo de cambio desatada la última semana de octubre, a partir del anuncio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, provocó que la deuda externa del país aumentara 7.8% en un mes, hasta 4.096.771 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda nacional denominada en dólares al cierre de septiembre se ubicó en 201.811 millones de dólares, por lo que la variación de la paridad entre el peso y la moneda estadounidense afectó directamente el saldo de los compromisos del país. A este factor cambiario se suma el incremento que ha mostrado dicho saldo en los años recientes. En 2013, la deuda externa bruta del sector público era del 134.435 millones de dólares. En su informe semanal, la Secretaría de Hacienda informó que 77.2% de la deuda neta del gobierno federal se encuentra denominada en pesos. La moneda mexicana cerró la semana arriba de las 20 unidades por dólar. El comportamiento negativo del peso entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre se debió a la incertidumbre que generó la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco, a la rebaja en las perspectivas de la deuda soberana del país por parte de algunas de las principales agencias crediticias, así como por la fortaleza del dólar. Según los resultados de la consulta ciudadana realizada por el próximo gobierno, se iniciará la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, y las operaciones se complementarán con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, una vez que se cancele el NAIM, una obra de 13.300 millones de dólares. Las calificadoras internacionales advirtieron de posibles revisiones a la baja en las notas de la deuda soberana del país, a partir de la incertidumbre que crea la decisión del presidente electo. Estos hechos provocaron que el tipo de cambio interbancario se disparara a 20.30 pesos por dólar al cierre de octubre, mientras que el 28 de septiembre, último día hábil de ese mes, el billete verde se vendió en 18.71. Los compromisos que enfrenta el país como el pago de la deuda han sido motivo de preocupación para la nueva administración. En días pasados, el presidente electo se refirió a este rubro como uno de los gastos fijos que no puede uno tocar en el diseño del presupuesto para 2019, al sumar 726.800 millones de pesos. Dicho monto representa 13% del presupuesto total, cuya propuesta se analizará en la Cámara de Diputados. Cierre de año complicado. La volatilidad internacional, sumada a la incertidumbre provocada por las políticas anunciadas por la próxima administración, mantendrán al billete verde por encima de 20 pesos en el mercado interbancario hasta que cierre el año, consideró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. Otro factor en el corto plazo que será determinante para el tipo de cambio son las elecciones para el Congreso en Estados Unidos, mismas que se realizarán este martes 6 de noviembre, detalló Santiago Leal, estratega de mercados financieros de Banorte. Esto se debe a que está en juego el control de la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados mexicana, que está en manos del Partido Republicano, al que pertenece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este contexto, solo para esta semana que inicia, Banorte prevé que el tipo de cambio interbancario opere entre 19.80 y 20.40 pesos por dólar. Hoy se publica la encuesta Citibanamex de expectativas, con datos sobre tipo de cambio e inflación.